Buenas tardes, estimados seguidores de este su colegio de contadores públicos de Michoacán. Les damos una cordial bienvenida a una tarde de diálogo con la Comisión de Finanzas. En esta ocasión, esta comisión está representada por su presidente, el licenciado en contaduría, Rodrigo Ortiz Estrada. Muchas gracias, contadora. Buenas tardes a todos. La consejera enlace, la contador público certificado EMBA, Consuelo Isabel Estrada Echegaray. Muy buenas tardes, qué gusto estar compartiendo con amigos tan estudiosos en la materia. Y una servidora, contador público certificado y maestra fiscal, Irina Vanessa Domínguez Sánchez. Es un gusto estar aquí con ustedes y poder llevar a cabo esta charla, la cual nos dará un preámbulo de un tema a tratar precisamente de la Comisión de Finanzas, que es la toma de decisión. Así es, muy buenas tardes a todos. Aquí es un preámbulo y una probadita de un curso que vamos a tener la próxima semana, el día martes y miércoles, curso de 2 días, por todo el material tan extenso que existe en esta de la materia de la toma de decisiones. Lo primero que hay que platicar, pues, es que los contadores nos dedicamos a revisar información. Generamos información que estamos analizando, revisando, y además tomamos información de otros lados, información externa que unimos a nuestros análisis para poder tener una correcta toma de decisiones, que es a lo que se va a tratar nuestro curso de la siguiente semana. Tenemos que tomar en cuenta que lo que sobre esto, como comentas tú, Rodrigo, la competitividad es un factor muy importante y también es por eso que tenemos que tener todo el conocimiento con referente a decisiones financieras para que nuestra empresa crezca y sea lo mejor productiva y tenga mayores utilidades. Pero pues en concreto, a ver, el tema es toma de decisiones asertivas. ¿A qué nos referimos con toma de decisiones? Tenemos que dejar la base de que siempre la vida nos presenta pues dos opciones. Rara vez está marcada en línea recta. Entonces, ante varias alternativas o varios escenarios, siempre nos obliga pues a elegir uno. Ese es precisamente la toma de una decisión, el elegir. Pero ¿cómo hacer para bien elegir? Bueno, pues la toma de decisiones es un proceso. Al ser un proceso, está conformado por pasos o etapas que genéricamente se conocen o definen 7. Dependiendo del problema, de la entidad o de la situación que se esté tratando, pues podrán ser más o menos. Yo quisiera que mencionáramos estos 7. El primer paso, por supuesto, pues siendo qué es lo que tenemos que decidir. Definir ese problema, empresarialmente hablando, podemos hablar de 3 tipos de decisiones. ¿Están de acuerdo? Las estratégicas, que son pues las que ven al futuro, a largo plazo, y marcan la dirección de la organización. También hay decisiones tácticas, que es las que nos dicen, pues, qué se va a hacer o qué vamos a hacer para que las cosas se hagan y se completen. Y, pues, las decisiones operativas, que son las del día al día, las que todos los empleados deben de tomar para ir alcanzando las metas pactadas. Sin embargo, pues dependiendo de cada área en la empresa, se toman diferente tipo de decisiones. ¿Les parece si ahondamos un poco sobre las decisiones financieras? Claro, claro, pues al final es el tema, ¿no? Y el ser de esta comisión, la Comisión de Finanzas. ¿Qué nos platica, contadora? Pues mira, lo primero, estamos hablando ahorita de empresas. Entonces, en la empresa, la parte donde se lleva a cabo la toma de decisiones, hablando en términos financieros, es en el departamento administrativo, por lo general. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque se busca obtener recursos y maximizarlos para poder obtener utilidades más grandes para los accionistas, que realmente pues todos sabemos que en las empresas, o la mayoría de las empresas, pues es lo que buscan, ¿no? El valor y pues mayores utilidades, ¿no?
Pero resulta que también tenemos pues que tomar decisiones como personas, ¿sí? No nada más las empresas toman decisiones financieras, también las personas. Con referente a qué te podrás preguntar, bueno, pues con referente a que si tomas o no tomas un crédito, si es el momento adecuado, si los ingresos que tienes te van a solventar de momento tomar ese crédito para algún crecimiento tal vez, o para si de momento quieres, por ejemplo, cambiar carro, que también pues hay que sopesar, ¿no? Ver ingresos, ver cuál va a ser el costo financiero, cuánto voy a pagar de intereses, que en dado caso que estoy dispuesto a sacrificar también de mis gastos. Ese costo de oportunidad famoso. Exactamente. Y bueno, yo también pondría si el beneficio lo vale. Lo vale, exactamente. Porque a veces son caprichos. Y no como individuo solamente, las empresas también, ¿por qué no? Una recepción más lujosa, ¿sí? Pero el beneficio económico, ¿está respaldado o es nada más financieramente hablando? Pantalla, ¿no? Exacto. Es nada más pantalla. Entonces, esto, pues precisamente, lo tenemos que tomar también en cuenta para tomar la correcta decisión financiera. Claro. ¿Sí? Ver cuál es el fondo de esto, hacia dónde se va a encaminar y el costo, como dices tú, que nos va a generar, ¿no? Entonces, en base a esto, pues nosotros tenemos que llevar a cabo lo que es la evaluar en qué voy a invertir, ¿sí? También tengo que ver, te puedo tener a lo mejor diferentes opciones de financiamiento, ¿no? O sea, entre ellas puede ser un crédito personal bancario, o a lo mejor si voy a adquirir un carro que, por ejemplo, la familia ya creció y tengo que comprar una minivan, pues ver, a lo mejor el banco me dice, oye, yo te presto tanto, pero resulta que en la financiera de ahí mismo, de la agencia, de la marca en la que vas a comprar, te dice, yo también tengo financiera. Uh-huh. Y te voy a decir, pues yo te presto en tanto, ¿no? Entonces, ahí tengo que ver cuáles son mis opciones de financiamiento y ver cuál es la mejor también. Oye, y que más se adapte a cada quien, porque muchas veces uh-huh. podemos encontrar financiamientos muy económicos, muy baratos en cuanto a tasa de interés, pero a lo mejor las mensualidades son muy grandes porque hay que pagarlos en un año. Pero entonces a lo mejor dices, sabes que no, o sea, es el más barato, es el que más me conviene, pero pues no es accesible para mí. Necesito uno que a lo mejor voy a pagar más intereses a 20 años, pero como los pagos van a ser más chiquitos en abonos, ¿no? Entonces es para el que me alcanza. Entonces la decisión correcta va encaminado a cada persona, a cada entidad, a cada empresa. No todas son iguales, hay que saber interpretar enfocado hacia las necesidades de cada uno. Pero Rodrigo, ¿en dónde estamos dejando el nivel de riesgo? Que ese es otro, ¿no? O sea, claro, la máxima en finanzas, que a veces no se cumple malamente, de a mayor riesgo, mayor rendimiento. Pero, pues, ¿qué tal si ese nivel de riesgo no nos está dando los rendimientos esperados? O nos da unos rendimientos más bajos que algo que de menor riesgo. Entonces, a veces no se cumple esta regla en el mercado. Y porque a lo mejor muchas veces vemos empresas con índices de utilidad muy bajos, que les convendría vender e invertirlos en CETES o algo así, de los índices de utilidad tan bajos. Entonces, son cosas que vamos a aprender a identificar en el curso, más a detalle, cómo ver estos números y si realmente la empresa que estamos asesorando o que tenemos es rentable o no es rentable. Oye, y hablando de financiamiento, siempre, bueno, ¿qué tal que sí tengo el dinero? Si no requiero el financiamiento, ¿podría haber decisiones de lo tomo de cualquier forma? Sí, claro, lo que decimos no es la misma decisión para cada uno, pero imagínese que usted consigue, como ahorita están, los créditos hipotecarios en una tasa rondando el 8%, pero usted consigue una inversión que le paga el 12%, y usted tiene para pagar de contado la casa y no necesita el financiamiento, pero tiene un diferencial que a lo mejor le conviene tomar el crédito, invertir el dinero que usted tiene, porque usted va a cobrar al 12% y el crédito hipotecario lo va a pagar al 8% y se va a estar quedando 4% con dinero ajeno, o sea, y va a tener, al final del proyecto va a tener la casa y un dinero más intereses. Y aparte va a tener un flujo de efectivo
que no va positivo a tener si paga directamente. Y la plusvalía de la casa. Exactamente. Entonces se vuelve en un juego esto de entender la información, que sería pues el segundo paso. ¿En qué me baso? Bueno. ¿El segundo paso cuál es, Vane? Es generar información relevante. O sea, okay. Y esta parte sí totalmente nos toca a nosotros los contadores. Ah, claro. Es fundamental. O sea, eso aquí no puede hacerlo cualquier persona, ni siquiera un accionista. O sea, no. Tiene que ser una persona calificada, sí, con conocimiento, ahora sí, de causa, sí, como nosotros los contadores, ¿sí? Entonces, pues comentando que en ese sentido, ¿qué tipo de información es la que primero tenemos que obtener del contador, uh-huh, para poder tomar decisiones, ¿sí? Y pues para esto, pues recuerden que los contadores, pues por lo general, nuestra finalidad cuando registramos, recabamos información, organizamos, registramos, obtenemos 4 estados financieros, ¿sí? Claro. Bueno. Entonces, y todos sirven. Claro que sí. Todos son necesarios, no nada más 2, ¿verdad? Los primeros son muy conocidos. Bueno, y aparte van todos relacionados con todos. Okay. Porque muchas veces creemos que, como dice, hay 2 muy conocidos y decimos los otros dos no, porque no sirven, pero al final necesitamos. Coméntales cuáles son, porque a lo mejor estamos aquí divagando y no saben esos famosos cuáles son. Pues bueno, tenemos el estado de situación financiera. Anteriormente, muy conocido en el dicho popular como balance general, hay que aclararlo, el estado de resultados de la empresa, donde vemos utilidad o pérdida. Por eso a la gente le encanta ese, porque ve, gané o perdí. Pero se les olvida el otro, el del flujo de efectivo, que tú puedes haber ganado mucho, pero la caja sonó, la caja hizo cachín o todo te lo deben. Entonces, eso es lo interesante del flujo de efectivo. Vemos realmente cuánto hay en la caja, porque a lo mejor hasta tienes pérdidas, pero tienes dinero en el banco, o tienes utilidades y no tienes nada, hasta tienes ahí, debes unas comisiones en el banco, ¿no? Menos la comisión. Entonces, eso lo hace interesante, ver si tu negocio, pues, puede generar muchas utilidades, pero, pues, genera dinero, como dicen en Estados Unidos, cash is the king, el dinero es el rey. Sí, claro. Entonces, sin dinero, monedita habla. Sí, claro, claro. Y el último, que no, menos conocido, es el de cambios en el capital contable, pero también sumamente importante, porque ese realmente es el que debe importar a los accionistas. ¿Cómo está su proporción de ser dueños de la empresa? ¿Cómo va creciendo su capital, que al final es lo que ellos poseen, lo que ellos tienen y van a poder reclamar en un momento dado a la empresa, el capital? Es más específico en eso, ¿no? Ese estado financiero, pero por lo general, y los que siempre te piden, el estado de situación financiera es el que siempre está como número uno. ¿Por qué? Porque realmente es el que te da la fotografía completa de cómo está la empresa. Y aparte, acuérdense que algo muy importante, las notas de los estados financieros te revelan, ¿sí? Información, sí, para la cual también tú tienes que poner atención hacia dónde le vas a dar o qué vas a hacer y qué tan importante es el decir tiempos para créditos, porque a lo mejor ahí te están diciendo que tú estás dando créditos por 90 días, pero a ti te dan crédito por 30 días. Y te estás ahorcando sola. Sí. Sí, entonces muchas cosas sí se revelan en lo que son las notas de los estados financieros, y tenemos que estar pues también muy al pendiente de esa parte. Además de que tomemos conciencia que en una hoja o dos hojas que abarca el estado financiero del que se trate, no cabe esa integración que está detrás de cada cuenta. Exactamente. Muchas veces nos conformamos con un simple título y la imaginación es traicionera. Sí. Pensamos que ya tenemos la razón hasta que nos saca de onda pues el leer una nota que explica otra forma. Entonces es muy importante también considerarlos parte integrante de los estados financieros, sus notas. Hoy justo que comenta lo de las notas, muy importante, estaba viendo antes de venir al programa un documental sobre la muñeca Barbie,
ahí en una plataforma muy famosa de videos. Y marca como en una parte, por mantener los buenos resultados de la empresa, empezaron a sacar mercancía del almacén y la abandonaban en un terreno. Y en el estado financiero aparecía cuentas por cobrar, o sea, se vendió, pero se vendió a crédito. Entonces, vamos a cobrarlo. Pero en realidad nomás era el director general hace muchos, muchos años, cuando no había esta regulación de hoy en día, que estaba inflando las ventas, que en realidad no eran ventas, lo que decíamos, el dinero no entra, no suena, no hace cachín, y pues tu utilidad es una utilidad enorme, pero tu caja nunca sonó y está en cuentas por cobrar. Y a ver, cóbralas porque te inventaste las ventas, pero lo hiciste por el bono, por lograr la meta, etcétera, etcétera. Estas prácticas indebidas que luego se dan cuando los objetivos no son claros y solo nos enfocamos en un objetivo de utilidad y no en un objetivo integral de toda la empresa. Entonces, estaba viendo eso y fundamental es eso. Entonces, si tú agarras las notas y dices, oye, ¿por qué las cuentas por cobrar subieron tanto? Pues puedes identificar esto, oye, ¿por qué de repente se duplicaron, triplicaron? Y entonces ves ahí qué más dice y vas a poder encontrar estas fallas y ya vas a ver las fallas que hay en la empresa. Entonces, justo para eso nos sirve analizar todo esto de los estados financieros conjuntos. Y saber leerlos. Al final de cuentas, el análisis es hacerla de traductores. Es traducir esos números, esa nomenclatura que usamos para hacer sentido común de esa información, ¿no? Pues muy interesante. Vamos entonces en el paso, ese fue el paso 2, obtener información. El tercer paso sería identificar las alternativas. De hecho, el proceso de análisis aquí es donde entra, es parte esencial del contador. ¿Qué análisis? ¿Cómo manejamos esa información? Ese es es justo lo que nos platicaba al inicio, contadora. La vida no es un camino recto. Es un árbol totalmente de decisiones. A veces podemos tener 2, 3. ¿Por qué siempre? ¿Por qué mínimo 2? Es que te dices, no, es que tiene que ser esto o esto. No, no, no fuerzas. Es eso o nada. O sea, siempre vamos a tener la opción del nada. El no hacer nada, al final es una decisión. Y trae consecuencias el no hacer nada. Entonces, siempre vamos a tener 2 alternativas. Una o nada, o sea, por lo menos siempre va a estar la de nada con algo más. O sea, o le buscas o nada, o sea, siempre, siempre. Entonces, nunca digan, no, es que no hay otra opción. Sí, sí hay otra opción, pero a lo mejor no es la adecuada. Entonces, es poner la mayor cantidad de alternativas que existan. Incluso puede ser la alta dirección, sentados en una mesa con una lluvia de ideas, dando ideas de qué más se puede hacer cuando estamos ahora sí que en un problema muy grande de la empresa y no sabemos cómo rescatarla, siéntense todos, lluvia de ideas, y entonces van a empezar a salir ideas, van a salir opciones de qué hacer, qué tomar, lo que decíamos, tomamos un financiamiento, no tomamos un financiamiento, le inyectan capital, no le inyectan capital, vamos a cobrarle a todos los que nos deben o les damos más crédito a los proveedores, a los clientes. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Repartimos dividendos o reinvertimos? ¿O reinvertimos? ¿Cuál es la política de dividendos? ¿Cuánto dividendo aguanta mi empresa? Eso. ¿Cuántas empresas mueren por esa mala decisión? Porque el esquema, el dinero ese que a lo mejor sí está en la caja, pero la empresa lo necesita para crecer. Recordemos que siempre que inviertes, la intención es crecimiento. Duplicarlo, es crecimiento. Ajá, es crecimiento. Digo, ajá. Sí. Entonces, bueno, pues esperemos que esta toma de decisiones asertiva siempre vea por el bien del futuro de la empresa. Exactamente. Entonces, eso es mucho lo que vamos a ver en el curso de la siguiente semana. Claro. Creo que vamos a hacer un corte comercial, volvemos con ustedes y vamos a terminar estos 7 pasos que les estamos platicando de cómo tomar decisiones.
Bueno, pues continuando el diálogo con la Comisión de Finanzas y quedándonos pues mucho por tratar todavía de esa información, de ese análisis que fue el paso 3, identificar alternativas y analizarlas, pues ya lo estaremos aprendiendo en el curso más a mayor profundidad, claro, sí. Más detalle. Sin embargo, bueno, una vez que se identifican esas alternativas, pues hay que sopesar la evidencia. El cuarto paso es qué nos dice cosas acerca de cada alternativa, y para esto se pretende ser muy objetivo, basarse en algo tangible, no es nada de sentimientos o de intuición. Muchas veces los números son más confiables que nuestra propia intuición, sí. Digo, hay que saber tener humildad en ese sentido. Esto evitará pues que tengamos un optimismo exagerado, o que por el contrario le tengamos tanto miedo a los riesgos que también estemos exagerando a lo mejor esa toma de riesgos. Los estados financieros están basados en esos números que son fríos, que no hay sentimiento involucrado en ellos, y creo que basar nuestras decisiones en este tipo de información y en este tipo de análisis financiero es lo más adecuado. No sé, ¿qué opinan? Sí, yo concuerdo totalmente con usted, contadora. Al final, cuando vemos, me acuerdo mucho de una maestra que de la primaria que me daba español, ya te acuerdo que daban todo, ¿no? Español y matemáticas, la misma maestra. Sí, sí. Y que decía que en el español, pues depende del verbo, cómo lo conjugues, o la palabra con qué está, pues es un adverbio, un verbo, un sujeto, sustantivo, etcétera, ¿no? Me decía, y las matemáticas no, o sea, las matemáticas son lo que son, 2 + 2 = 4, y no cambia, y es lo que es. Entonces, así yo interpreto la información financiera. Los números ahí están, son fríos, no les voy a poder poner sentimiento, ni ay, yo creo. Quiso decir. Sí, como que si le muevo este para acá y ahora, no, a ver, es así, sumas, restas, y pues ahí vamos a ver si el negocio va bien, si va prosperando, si no, si las inversiones que hemos hecho están dando frutos o no, la campaña, claro, la campaña publicitaria, si las políticas para incentivar al personal está haciendo que el personal trabaje más o no, o sea, todo se va a ir viendo así realmente. Y es que hay muchos indicadores de los cuales podemos echar mano. No significa que tengamos que aplicar, por ejemplo, todas las razones financieras a un análisis de determinada empresa, pero con la experiencia vas sabiendo cuáles son las que te sirven, esas que son útiles para ese tipo de empresa. Y hay también que compararlas, ¿no? Sí. O sea, porque hay empresas de algún giro que pues puede ser que creas que van bien, pero comparadas con su competencia o con la industria, sí, pues los indicadores son totalmente diferentes. Exactamente. ¿Qué nos puede decir de la comparación, contadores? Pues yo creo que con referente a eso es muy importante, pues sí, como dice Isabel, el saber interpretar los números, el ver qué tanto estás invirtiendo realmente en, pues ahora sí que lo que es, por ejemplo, no sé, ahorita que decías de las cafeterías, hay diferentes tipos de muñecas, ¿estás sí, de acuerdo? Sí. Muñecas, los famosos nenucos, están que las Barbies, que, etcétera, ¿no? Pero bueno, al final del día son juguetes. Sí. ¿Sí? Entonces, hay diferentes tipos también de juguetes. Entonces, tienes que ir viendo primero en qué tipo estás. O sea, dónde sí, encuadras para ver quién es tu competencia. Uh-huh. ¿Sí? De acuerdo. ¿Sí? Sí. Entonces, en base a eso también, pues, ya determinar tú cómo está tu operación para, en dado caso, entonces, sí poder, ya teniendo cómo está tu operación y cuáles son tus resultados, poder entonces sí llegar a cabo, pues, una comparación en base a números en específico. De acuerdo. Sí. Entonces, eso por un lado. Ahora, por otro lado,
también tenemos que evaluar, a veces el producto que se está ofreciendo ya no es tan llamativo, ¿sí? Entonces, el cambiar un producto, ¿qué riesgo me va a traer a mí como empresa de juguetes en lo que yo voy a invertir o en el plan que yo tengo, ¿no? O sea, esa parte también como que sí tiene que ver con los números, pero de cierta manera también ya involucramos un poquito más a los administrativos, sobre todo de más arriba, ¿no? O sea, esa partecita, ¿qué tanto es? ¿Cómo está el mercado? ¿Cuáles son las necesidades del público que tenemos? ¿Sí? Y exactamente, o sea, es la ¿qué evidencia tenemos? Uh-huh. Además de esos números o de esa evidencia financiera, pues complementarla con evidencia estadística, correcto, que sigue siendo fría. Sí, claro. El hecho de que sea de mercadotecnia, pues no deja de ser objetiva. Y lo más importante, regresamos, o sea, las alternativas, mejoramos esa línea o de plano la cerramos. Sí. Que a veces el costo es menor cerrarla que seguir perdiendo o guardando no se vende artículos que no se venden. Exactamente. Sí, aceptar el error y listo. Y es ahí es algo sumamente importante. Que hablábamos de compararnos con la competencia. Uh-huh. Tú vas a decir, oye, pero la competencia no me va a dar sus números, o sea, me va a dar su tesoro más valioso, ni yo le voy a dar los míos. Para eso existen las empresas públicas con las que nos podemos comparar, que son del mismo giro o un giro muy similar. Y entonces, imagínate que, y eso que vamos a ver en el curso, ¿cómo te vas a poder comparar contra las empresas más grandes e importantes? ¿Dónde encontrar su información? ¿Dónde bajarla? ¿Cómo conseguirla? Y entonces, ahora sí, la acomodas igual que la tuya. Eso es top secret, Rodrigo. Ah, claro, claro. Sí, eso no. La acomodas y las haces comparativas, y entonces ya ves. Si incluso pues tú eres más eficiente que las grandes empresas o no, porque si no lo eres, pues ¿qué están haciendo ellos que tú no? ¿En qué están invirtiendo que tú no? Y si lo eres, pues cuida bien tu información para que no te encuentren y te quieran robar tu secreto. O te quieran saber después. También. Sí, bueno, pero precisamente, a ver, para ser los mejores, pues nos presentan diferentes alternativas, vemos qué evidencia encontramos y entonces el quinto paso, elegimos la mejor alternativa. O la que creemos que es. La que creemos la mejor. Pues a votación fue la mejor. Esperemos tener las bases para estar confiados en esa toma de decisiones, que ya hablamos de que pues tiene que ser pues midiendo los riesgos, comparando información, teniendo un panorama completo, no nada más de a lo mejor el problema que se nos presentó, sino qué atmósfera está influyendo en ese problema y pues definitivamente de si esa alternativa que vamos a elegir nos da los resultados que deseamos, ¿no? Y así pues se llega casi al final del proceso, ¿no? El sexto paso, que finalmente es tomar la acción. Llegar a una decisión, tomar acción, porque si nada más se queda en la mente y en la buena intención, pues qué buen análisis se hizo. Hasta ahí llegó. O puede pasar lo contrario, que haces un análisis tan profundo que quieres abarcar todas las variables, cada cosa que pueda pasar, que todo que se pueda salir de control, todo, y nunca lo implementas. Y entonces, pues, ¿de qué te sirve todo ese análisis tan profundo, tan exacto, si al final tu decisión fue nada? O sea, decidiste hacer un análisis complejo, pero no hacer nada. O dejaste pasar el momento. ¿Y ya se te fue el tren? Se te fue, claro, claro. ¿Qué suele pasar? Sí. Sí, o sea, tanto le piensas en que si voy a tomar este crédito, hacer otro que yo, cuando ya no te fijaste que decía... Válido que tiene hasta. Válido hasta, ¿no? Entonces, así como que, es que ya me necesito malo. Sí, pero pues ya no tiene la invitación, ¿no? Ya, sí. Ahora las condiciones son estas. Ah, sí. Ya. Es que me habían dicho que tenía, lo que era, que me condonaban lo que es la comisión para apertura. No, es que ahorita ya se le van a cobrar el 2%, o sea, ahorita ya usted lo necesita. Sí. O sea, esa es la diferencia. Usted lo necesita. En un tiempo nosotros lo ofrecíamos. Claro. Sí. Ay, eso entonces, me ha pasado hay que ver veces, esa parte, ¿no? Y hay que saber cuando cuándo. No lo necesito es cuando me están ofreciendo. No, yo creo que a todos se dice porque se ha ido personal y oiga, un crédito personal, y yo, es que ahorita de momento no lo ocupo, muchas gracias. ¿Y luego? Oh,
Entonces, saber hay cuando... que estar sopesando y luego dices, es que voy a pagar tanto de interés de un dinero que de momento no ocupo. Sí. ¿Estás exacto. de acuerdo? O sea, tienes que ver todo. Pero esa bueno, parte. Entra de nuevo este análisis, pero llevado a ver, oye, esas oportunidades. Exactamente, ¿en qué lo puedo invertir? Y si lo puedo invertir en algo provechoso, pues ¿por qué no lo aprovecho? Que me dé más. Y sí. yo veo la manera de que me genere más. Claro. Sí, sí. Incluso la pandemia pasó mucho. Las empresas toparon sus líneas de crédito, estaban dispuestos a pagar esos intereses ociosos, sí. pero por no quedarse sin liquidez. Y fue una decisión que en ese momento se tomó. Y fue asertiva. Y, exactamente, porque cuántas empresas lo que no tenían era liquidez. Y mucho porque fue de plazo de tres meses, y te condonamos, y hacemos, y volvemos. Entonces, al final, pues toda una decisión y asertiva claro. por pagar esos intereses que de momento se les hacía, no lo necesito, pero a lo mejor lo va a necesitar. Entonces, así pues vamos viendo el panorama claro. siempre y buscando que la decisión que tomemos sea la adecuada, la asertiva y la correcta, pero ya es una decisión basada en información. Eso. Y por eso hay que tener nuestro análisis bien claro y que sea un análisis eficiente, que no dure un mes, pero tampoco digas, de Tin Marín y listo, esto decido y nos vamos. O sea, ya lo vamos a fundamentar y eso es parte de lo que queremos enseñarles en el curso de la siguiente semana. Claro, y lo más bonito es que entre más lo hagas y más lo practicas, más lo implementas en tus despachos o en tu empresa, pues más fácil se empieza a hacer y empieza a tener una lógica, ahora sí, intuitiva, pero con conocimiento. No desde acá, sino ahora sí, el cerebro se entrena. Muy bien. Tomar decisiones, tomar acción. ¿Ustedes considerarían que este es el paso más importante del proceso? Sí. Pues yo considero que sí es de los más importantes tomar acción, llevar a cabo lo que tú ya pues, a lo que te tuje. Sí, ¿no? Exacto. Pero yo creo que también es esto va de la mano con el siguiente paso, Isabel. La verdad. Es que no estaría completo si no está el 7. Y ese paso que es el de revisar tu decisión, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien comentábamos cuando empezó la plática, pues que también el contador revisa. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, pues es parte de lo que tenemos que hacer y que de cierta manera nos da certeza de lo que se está haciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no vas revisando, no vas evaluando qué estás haciendo bien, qué no estás haciendo bien, claro. qué resultados son los que se están obteniendo, si son los óptimos que tú querías obtener o si no son los que tú querías obtener, en cuánto tiempo lo estás obteniendo y si realmente es el tiempo que tú tenías previsto o tal vez se está yendo de las manos y estás pagando más interés del que tú tenías previsto y entonces ya no fue algo muy positivo. A lo mejor fue asertivo en el primer momento y si no te diste la tarea de revisar o de darle seguimiento, esa retroalimentación es la que te va a indicar en qué momento cambiar el rumbo. A lo mejor decides ya de momento, bueno, ya ahorita tengo esta parte ya cubierta, puedo y ahora sí dejar de. Claro. Sí, dejar de y decir, y ahorita ya había decidido, no sé, 3 años un crédito, ahorita creo que por cómo está, y más que algo muy importante. Cuando tomamos créditos, acuérdense que tenemos que revisar si estás a fija tasa variable. Y ahorita esa es otra decisión. Ya te metiste a temas expertos. Entonces, si es una tasa variable, yo creo que entonces, pero también dependemos del humor que con el que amanece, el que habla todas las mañanas. A veces no lo checas, ¿no? Sí. O sea, esa parte, entonces, por eso es muy importante también dar seguimiento. Que sí, ver. También puede ser una decisión positiva, bueno. Hoy nos espanta, ¿no? Sí, hoy nos espanta, sí, claro. Porque vemos cómo sube y sube la tasa. Pero ahora imagínense si hubiéramos tomado esta decisión hace años, cuando las tasas iban bajando. Entonces, como nos dan una tasa variable, es más baja que las tasas fijas. Sí. Entonces, y como iba bajando, pues iba bajando más y más, entonces pagabas menos. Pero tú ya decías, no, para tal punto creo que van a subir. Entonces, empiezo a cotizar mi crédito cuando las tasas están bajas y que me den una tasa fija baja. En cambio de crédito, ahora me quedo el crédito fijo y las tasas suben, pero pues yo ya estoy bien contento. Entonces,
O sea, todo es esta información. Pero no digo, precisamente estás diciendo, estás dando seguimiento. Ah, sí, porque ¿sí? lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y eso, claro. eso es lo primero, ¿no? Entonces, ya cambiamos algo, hay que medirlo para ver si está funcionando, si no está funcionando. Lo que no está funcionando, mejorarlo, ajustarlo, ver qué le vamos a hacer de cambios para que no nos llegue la avalancha ya cuando ya sea imparable, ¿no? No, ya nos... Claro, sí, y es eso, uno pensaría que el proceso termina con estos 7 pasos, pero esto es un ciclo. Entonces sí. volvemos a empezar, ahora tendremos que evaluar qué decisión hay que tomar y empezamos con el paso 1 y se repite en la vida, se llama vida. Sí. No hay nada definitivo, incluso una buena decisión, una decisión asertiva puede cambiar en algún momento y tiene que ser reevaluada. Pues, toda decisión tiene que ser reevaluada porque al final puede haber sido una muy buena decisión y ya después. Oye, excepto el matrimonio, ¿eh? Por favor. No, es importante porque que todos los días se evalúa como que hay que seguir y que es algo bueno y se siguen evaluando positivamente. Claro. Alimentar ese amor todos los días. Bueno, pues creo que esto nos deja muy interesados en el curso que vamos a tener la próxima semana. Ojalá nos den la oportunidad de volver a estar frente a ustedes y de juntos llevar este ejercicio de práctica para entender de dónde sacar información, cómo manejarla, cómo ordenarla y qué análisis aplicar. Y sobre todo, ¿sabes qué también, Isabel? Yo creo como que verlo ya en un lenguaje un poquito más de empresario. Claro. Sí, porque estamos acostumbrados nosotros como contadores y por eso dicen que a veces somos muy cuadrados, ¿no? Porque solamente me lo leo y lo interpreto en términos, ahora sí, contables. Y que me entiendes tú, Oh. Sí. Pero cuando le vas a explicar a un empresario y le vas a decir cómo está la fotografía de su empresa, no puedes llegar a decirle términos. No. Porque esa parte, pues, él dice, o sea, me quedé igual. Sí. O sea, realmente ya, al final del día, por eso muchos te preguntan, bueno, ¿gané o perdí? Sí. Dime eso. Gané, perdí, ¿cuánto gané, perdí, tengo? ¿Cuánto tengo? Y es, o sea, ¿por qué? ¿Y qué puedo mejorar? Tú, pero precisamente, ¿sí? Sería diferente si tú le dijeras, ¿sabes qué? Mira, la foto de tu empresa es esta. Y mira, te la voy a explicar con circulitos, cuadritos y todo, para que me entiendas. Sí. Y te comparo contra tu competencia y que veas que estás mejor, o sea, para que todavía te des más gusto lo que hiciste. O para que vayas viendo qué podemos hacer o incrementar, mejorar, cambiar, para que la empresa, pues, esté más a la altura de la competencia. Alcance a otro nivel. Sí, exactamente. Sí. Tenga crecimiento empresarial, ¿no? O sea, No, y ya cuando le explicas la tendencia que lleva, o sea, que le dices, oye, es que si no haces algún cambio ahorita, pues tu empresa está destinada a quedarse sin liquidez en 3 años o simplemente pues va a cambiar de dueños muy pronto porque no hay forma de mantenerlo. O se va a estancar, ya no estás creciendo, entonces si no cambias el producto, pues ya está estancado, pero pues la inflación te va a comer. Tienes que ver el crecimiento o el aumento de producción que ahorita a lo mejor a ti te ha dado de momento la utilidad que tú requieres, pero aquí a 1 año o 2 años necesitas tener esto. Entonces tienes que ver la inversión para que también puedas incrementar eso más adelante y sobre todo que tu empresa siga con vida. Exacto. Sí. A perpetuidad, que eso es lo importante y por eso es generando valor para hacer las empresas perpetuas y no se quedan en la estadística de los 3 años como muchas otras. Por eso, aquí en su colegio, generamos valor gracias a ustedes. Pues un gusto. Gracias, amigos. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.